La tecnología ha desencadenado una experiencia transformadora en todos los niveles del quehacer humano. Son diversas las formas en que se han desarrollado y la amplia gama de necesidades que la llevan a un fin común: lograr un cambio positivo. Hace algunas décadas era difícil obtener evidencia del fenómeno OVNI, y si esta era captada, la mayor parte era en fotografía. Ahora los objetos voladores desconocidos son registrados en vídeo por teléfonos y descubiertos por los testigos cuando son revisados. Actualmente, los drones y sus potentes cámaras pueden proporcionar una mejor evidencia del fenómeno OVNI. Estamos ante la presencia de objetos voladores que son extremadamente rápidos, que practican maniobras imposibles de realizar por aviones o drones de construcción humana. El vuelo altamente sofisticado de este objeto volador desconocido lo hace ser uno de los más difíciles de captar, pero se tiene la tecnología suficiente para hacer una grabación. La posibilidad de verlos es realmente escasa, pues no resultan visibles al ojo humano. Estos objetos voladores desconocidos supuestamente provienen del espacio profundo o de lugares muy lejanos. Se mantienen a una altura más baja que los drones hechos por el hombre, por lo que han podido ser visualizados con sus cámaras cuando están en vuelo. Estos objetos voladores desconocidos son diferentes a los orbes lumínicos u ovnis que tengan un vuelo más lento, por lo que estos deben ser filmados con lentes de cuadro a cuadro para poderlos mirar en cámara lenta. Además, se les puede apreciar una simetría de forma que no es usual a otros objetos que han sido fotografiados o filmados. Estos ovnis fueron registrados por un dron en Inglaterra. Su velocidad hizo que se refirieran como un caminante rápido. El 27 de mayo del 2019, el canal de YouTube Manfrey subió un vídeo donde se ve el tránsito de un objeto desconocido que vuela sobre la campiña inglesa. El testigo señaló que después de que perdió la señal de su dron, sin saber la razón que sucedió, revisó las imágenes en la tarjeta SD y detectó este objeto volador no identificado. Como se puede apreciar en el vídeo, tiene una especie de laterales como alas, pero no accesorios que puedan identificarlo como un avión o un ave, e incluso como un dron. Esta grabación fue hecha con una cámara de 1280 HD, 30 fotogramas por segundo. El vídeo dura aproximadamente unos 31 segundos. Fue editado para mantener la calidad lo mejor posible. En la secuencia se puede observar la campiña británica. El dron, en este momento exacto, estaba volando en línea recta, pero de repente hace un giro hacia la izquierda, seguramente al perder la comunicación con el control del mismo. Desde el fondo aparece un objeto volador desconocido que pasó velozmente por debajo y a un lado del dron. El testigo comunica que le pareció muy extraño que su dron perdiera la señal inmediatamente después de que pasó este objeto desconocido. Quizás interfiriera en la ruta del dron, porque realmente cuando miró hacia el cielo, el protagonista de esta grabación no vio pasar nada extraño a su alrededor. De igual forma, el 17 de septiembre del 2018, el canal de YouTube Spaceport subió un vídeo donde se aprecia el paso de un objeto volador desconocido. Esta grabación aconteció a Glengarford, Inglaterra. El testigo señaló que es un objeto muy rápido, que vuela a una altitud de unos 35 metros. El objeto es de color blanco, como suelen ser todos los que se graban en cualquier parte del mundo, y que aproximadamente parece estar volando a más de 150 kilómetros por hora, aunque realmente no se puede saber con exactitud. El objeto desconocido cae del cielo al oeste e intercepta la trayectoria del vuelo del dron con precisión. Simplemente pasa por debajo y se pierde con rapidez.
Si se observa cuidadosamente, se aprecian cambios regulares, muy pequeños en su dirección, a una frecuencia muy rápida. Además, se aprecia, con el zoom, y una secuencia en reserva. Los primeros planos muestran el cuerpo blanco y bulboso, tal vez algunas extremidades saliendo de su lado y costado de estribor, pero no es un dron tampoco. Es muy ágil, rápido y pequeño, y parece tener un sistema de propulsión, pero no detectable. Puede ser un ovni de algún tipo esférico. Pero estos vídeos que puedan mostrar una realidad que está muy lejos de ser captada por el ojo del ser humano, ahora la tecnología permite firmarlos con la precisión que puedan dar estas cámaras fotográficas, así como los drones, cuando son muy bien manejados, a más de 300 metros de altura. A esto hay que sumarle las filtraciones que hablan de los ovnis o Flightwalker, conocidos también como caminantes rápidos. Dentro de las agencias gubernamentales, este es un término usado por NORAD y las ramas de las Fuerzas Armadas para descubrir fenómenos aéreos no identificados que se mueven o cambian de dirección a alta velocidad, más allá de lo que la tecnología aeroespacial actual es capaz de hacer. El testigo bajo anonimato dijo haber escuchado a los miembros del programa de satélites de defensa del gobierno norteamericano que analizan avistamientos recientes de ovnis, que estos Flightwalker o caminantes rápidos provienen de lugares desconocidos y muy remotos del espacio exterior. Estas nuevas evidencias de la presencia de objetos voladores o caminantes rápidos nos indican que puedan ser muchos tipos de ovni que no apreciamos con nuestra vista y están claramente surcando el cielo, probablemente en vigilancia u observación. Resulta interesante que se siga dando una apertura en la cantidad de avistamientos que se dan en todo el mundo y que se lleve un registro pormenorizado. El 6 de julio de 2019 se dio a conocer los primeros datos recopilados por el Centro Nacional de OVNIs y el Censo de los Estados Unidos, según el cual Satélite Internet emitió un informe que analizó la cantidad de avistamientos. La información se dio a conocer apenas unos días después de que el Pentágono finalmente admitiera que está investigando una serie de informes sobre fenómenos aéreos no identificados. Con todo lo que ha sucedido en este año 2019 y lo que queda aún, con las aperturas de las agencias, ahora se está preguntando a las personas si han sido testigos de hechos que puedan considerarse como avistamientos. Aunque no haya un registro en vídeo o fotografía, esto da a entender que están pasando demasiadas cosas en el cielo y que ya se diferencia qué es un avión comercial, uno estrictamente militar o un globo sonda e inclusive grupos de aves o murciélagos. Los eventos que se pueden registrar son muy valiosos, independientemente que los testigos puedan o no fotografiarlo o filmarlo. Esto significa que si estás en el momento preciso y en el lugar idóneo, puedes testificar un avistamiento. Pero esto no solo se da en los cielos de la Tierra, sino inclusive con cámaras muy potentes y sobre la Luna, con desplazamientos sumamente extraños de objetos voladores desconocidos que han podido ser filmados. La tecnología se está abriendo para que testigos más curiosos puedan registrar estos eventos. El fenómeno OVNI está realmente dando de qué hablar en este año. Por eso nos hacemos dos preguntas. ¿Estamos ante la posibilidad de que estos objetos voladores desconocidos puedan ser de otras dimensiones? Y por último, ¿piensas que estos objetos son realmente desconocidos? ¿O son una creación de las mentes que utilizan programas especiales?
Y por último, antes de despedirme, he de recordaros que tenéis que activar la campana de notificación. Y recuerda, entra en este canal y en el segundo canal de Snack 2 cada día para confirmar que tenemos un vídeo nuevo. Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en Snack 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad. Estuvieron en la tierra. Convivieron entre nosotros. Viajaron a otros mundos. Un día.